Doncs, caixo, bon dia a totes. Viniendo de Cataluña, me permitiréis primero que con el corazón en catalán me sume a la tristeza, ¿no? De no tener hoy aquí a María, pero también a la tristeza de la represión brutal de la cual estamos siendo objeto en Cataluña. I ho dic també amb la mà al cor. Doncs, dit això, me toca hoy hablar de... Perdona. Sí, hay momentos en donde la violencia es simbólica y hay momentos en donde esa violencia simbólica toma formas en ausencias, ¿no? Y hoy es uno de esos momentos. Me toca hablar de un tema que es probablemente poco amable, quiero decir, que la verdad es que no sé cómo venís tan temprano a una charla sobre trata, ¿no? Aquello de levantarse por la mañana y decir, sí, hoy es ese gran día, donde voy a una cuestión de lo más alegre. Mi intención hoy, aquí, durante el tiempo que tenga, es explicaros un poco cuál es nuestra perspectiva de trabajo desde Genera sobre esta cuestión. Y también intentar, y a ver si lo podemos hacer conjuntamente, generar espacios, ¿no?, de reflexión para deconstruir tanto el concepto de la trata, lo que en ningún caso significa negar las violencias que sufren las mujeres que puedan encontrarse en esta situación, pero sí de construir el concepto, cómo pensar cuáles son las confusiones más habituales que se dan y sobre todo visibilizar que esas confusiones no son involuntarias. Voy a empezar entonces, aquí yo he intentado, adelante, sí. Yo no sigo mucho el PowerPoint, con lo cual no os preocupéis mucho, pero bueno, voy a intentarlo la primera parte al menos, voy a poner de mi parte. ¿Cuál es la perspectiva de Genera? Digamos, lo primero, nosotras normalmente como colectivo nos intentamos reforzar el capital de conocimiento común y por lo tanto Genera de lo que hace es trabajar desde una perspectiva de intervención que pone dos cuestiones, dos ejes, el feminismo y la defensa de derechos. Somos una organización que nace en el 2003, oficialmente se oficializa en el 2003, que está basada en Cataluña, aunque tiene otras líneas de trabajo, otras acciones y actividades que se realizan fuera de Cataluña, como por ejemplo esta, y tenemos diferentes líneas de actuación. ¿Con esto qué queremos decir? Que tenemos una parte en la cual hacemos unos programas de intervención directa, incluso en espacios de prostitución, es decir, que se trata de hacer constantemente un diagnóstico de realidad a través de las demandas de las mujeres que ejercen prostitución, y otras líneas que tienen que ver con la formación, espacios de incidencia política, espacios de acción colectiva, etcétera, etcétera. Vale. Para que os deis una idea más o menos de lo que puede ser el espacio de intervención de Genera, ¿sí?, os comento un poco, para que veáis el volumen de trabajo, que el año pasado, agarré algunos datos del año pasado que me parece que son significativos para que os podáis hacer una idea. Nosotras trabajamos tanto en Barcelona como en lo que son las comarcas gironinas, en la zona de Girona hasta frontera con Francia. Y a partir de ahí te visitamos tanto espacios privados, llamámoslas así, a los tanto pisos como clubes de ejercicio de prostitución, como espacios públicos, por lo tanto calles y carreteras. En total hemos visitado el año pasado 70 espacios diferentes de ejercicio de prostitución. Estos son 36 espacios diferentes en Girona y 34 espacios diferentes en Barcelona. Vale. O sea, lo digo porque sitúa un poco, por lo tanto, de dónde, de alguna manera, extraemos nuestros diagnósticos. También podemos decir que hemos acompañado en demandas a 462 mujeres el año pasado, en un total de 1.664 atenciones. Las atenciones son tanto a nivel jurídico, en la defensa de derechos, a nivel sanitario, principalmente en lo que respecta a los derechos en temas de salud sexual y salud reproductiva, y en temas sociales, que aquí hay diversidad.
Por lo tanto, visto este volumen, es decir, el conocimiento de realidad es muy diferente, es lo primero que muchas veces nos hace es plantearnos cuestiones como las prostituciones, en un plural bien amplio. Lo digo para ayudar también a las compañeras que luego plantearán la cuestión de los modelos y de modelos muy cerrados y empezar a ver que hay matices y que hay realidades muy diversas. Y hay realidades muy diversas en el ejercicio de la prostitución, probablemente absolutamente unidas por el estigma, pero bien diferentes respecto de las condiciones materiales de ejercicio. Voy a pasar entonces al tema que hoy nos toca, que es el tema de la trata. ¿Por qué hacer una conceptualización crítica? ¿Cómo pensamos nosotras? Lo primero que pensamos es en un enfoque estructural, es decir, que parta, por lo tanto, de estas desigualdades, ¿no? Producto del capitalismo y del heteropatriarcado, como decía aquí la compañera, pero además, desde una perspectiva feminista, y esto significa, de alguna manera, determinar la trata en concreto con fines de prostitución forzada, como una violencia machista. Y para nosotras es importante. Es importante porque es un punto, esta vez sí, muy explícito desde dónde vamos a partir. Nosotras creemos que son dos bases ineludibles para este abordaje. Y veremos, por lo tanto, a partir de aquí, cuál es nuestra crítica al concepto actual de trata y a, sobre todo, estas confusiones absolutamente voluntarias que se están haciendo sobre la cuestión. Yo pasaré bastante rápido esta parte, ¿eh? La trata como violencia machista sería ¿por qué? Bueno, porque hay dinámicas propias muy parecidas en otras formas de violencia machista, porque además hay una construcción social de esta categoría de víctima, que luego entraremos, es decir, cuando hablo de víctima de trata, cuando nosotras internamente nos referimos, normalmente hablamos de mujeres que están en una situación de, ¿no? Pero la categoría tanto social como judicial y policial se construye sobre la idea de víctima. Y es una idea que tiene un peso muy particular porque además implica una pérdida de agencia importante, incluso una pérdida de agencia en el marco de las mismas violencias machistas. Y es una cuestión importante para luego determinar diferencias, por ejemplo, con prostitución. También porque genera un doble estigma a partir de esto, que tiene la idea esta de el estigma de víctima criminal, ¿no? Ligada al ejercicio de la prostitución, y por lo tanto necesitamos hacer un abordaje que deconstruya todo esto desde el feminismo. Vale. Lo más difícil de empezar esto y creer que vamos a llegar a algún momento en donde podamos debatir y profundizar es partir de la idea de que a veces no todo el mundo sabe en sí, por sí, ni siquiera lo que es la trata. Yo tenía la opción de traeros aquí la definición del Código Penal, que lo podéis buscar, es el artículo 177 bis, pero nada más aburrido, ¿eh? Ya para un día por la mañana, que estar leyendo el Código Penal. Y como comprenderéis, tampoco es que nuestra postura sea esa. Es decir, ¿no? No nos vamos a poner legalistas aquí por la mañana. Pero sí me parecía interesante hacer una mínima definición que es esta, ¿no? Es un delito contra los derechos humanos, implica la captación, el transporte sin necesidad de traspasar fronteras, no es un delito necesariamente que implique el traspaso de fronteras, e implica necesariamente la explotación de personas mediante coacción. Esto para todas las formas de trata. Y seguramente habéis oído formas de trata, ¿no? En donde la más habitual y aquella que nos venden constantemente es la explotación sexual, así dicha tal cual, ya entraremos más tarde, pero seguramente nos suenan que hay otras formas de trata, como por ejemplo la explotación laboral, que es la otra que se nos ocurre muy rápido, pero incluso hay más, como el servilismo, es decir, en el marco del servicio doméstico de hogar, ¿sí? Y la mendicidad, y incluso recientemente se han incorporado los matrimonios forzados. Entonces a mí se me ocurrió que como no quería poner el Código Penal, pues lo mejor que podía hacer era poneros un vídeo que es parte de una campaña que iniciamos hace poco, que se llama Mujeres con Derechos, que pretende justamente hacer un decálogo a partir del cual pensar cómo hacer un abordaje feminista de la trata. Y yo creo que plantea unas primeras diferencias que nos van a simplificar el resto de intervención. Son muchas las buenas y algunas malas intenciones para luchar contra la trata. Vemos pasar campañas, propuestas, noticias, pero en la lucha contra la trata, ¿se tienen en cuenta los derechos de las mujeres? La trata es la captación, el traslado y la explotación mediante engaño, fuerza y coacción. La trata puede tener diferentes fines sobre la mendicidad, matrimonios forzados, también sobre el trabajo, como por ejemplo en la industria textil o el trabajo del hogar. Nosotras hablamos de la trata en el ámbito sexo comercial.
y en concreto hablamos sobre la coacción para explotar la prostitución. Este tipo de trata es una violencia machista porque limita la autonomía de las mujeres, constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres. Se la denomina habitualmente trata con fines de explotación sexual, y aquí vendrá una de las cosas. Nosotras la llamamos trata con fines de prostitución forzada, para de alguna manera determinar y poner el acento sobre el hecho del trabajo forzado. Hay que diferenciar trata de tráfico y de prostitución. El tráfico es el paso irregular de las fronteras. Que está condicionado por los estados que dificultan el desplazamiento de las personas, poniendo en riesgo sus vidas. Con la excusa de luchar contra la trata, se recrudecen los controles migratorios y los operativos de extranjería, criminalizando a las personas que intentan migrar. La trata no está condicionada por el cruce de fronteras, de hecho puede darse dentro de un mismo estado, y no atañe únicamente a personas extranjeras. La trata y prostitución son diferentes. La trata es un delito, la prostitución no. Bajo la excusa de luchar contra la trata, se persigue a todas las mujeres que ejercen prostitución, ¿no? Generando criminalización y etcétera, etcétera. A ver. Creando violencia institucional, siendo ineficaz contra la trata y generando... Entonces, ¿cómo podemos abordar la trata desde una perspectiva feminista de derechos humanos? Primero, tenemos que quitarnos de encima muchos prejuicios y estereotipos. Significa no culpabilizar a las mujeres de sus decisiones. No hay víctimas buenas o víctimas malas. Ya está. Pues déjalo. Desde el feminismo podemos construir. Aquí viene la parte bonita, propositiva, ¿eh?, de la campaña. Denunciar la trata como violencia machista, tener rigurosidad y respetos en informaciones y en los datos. Que hablen de trata, es decir, hablemos de trata y no de extranjería ni de prostitución. Mirada ética alejada, alejarnos de la moralidad, ¿no? Y el respeto por la autonomía de las mujeres y sus decisiones. La idea de esta campaña era plantear esta primera parte, que es que la cuestión justamente de la confusión constante en la conceptualización de la trata es que termina siendo utilizada, instrumentalizada como una excusa para plantear políticas y sobre todo políticas públicas que están absolutamente fuera tanto de los parámetros de la realidad y en realidad respondiendo a otros intereses. El primer probablemente interés que hay es la confusión constante que hay entre trata y tráfico. Como bien veíamos antes, aunque espero que hayas podido seguir algo del vídeo, hay una diferencia crucial que tiene que ver con que la trata, primero, incluso dentro de nuestro ordenamiento jurídico, digamos, es un delito contra los derechos humanos, es decir, que la persona que ha sido tratada no está cometiendo ningún delito. Os recuerdo que en el caso de la persona traficada sí que está cometiendo un delito que es un delito administrativo contra el Estado. Por lo tanto, el bien jurídico que protegemos en un caso son los derechos humanos y en otro caso son las fronteras del Estado. Es decir, las personas migrantes que traspasan la frontera de manera irregular, ¿sí?, están cometiendo, ¿no?, tienen una falta administrativa de extranjería. No sé, seguramente aquí hay juristas y personas que también hacen intervención directa y sabéis perfectamente que incluso pueden llegar no solo a la expulsión, sino incluso a multas. Es decir, que no tienen un delito, una pena de cárcel porque están por debajo de. El día que suban la pena, podría ser incluso castigado con la cárcel. Y incluso así existen los centros de internamiento de extranjeros, que son espacios en donde, pues en esta cosa de la retención y no la detención, en fin, toda esta serie de amalgamas inventados, ¿no? Por lo tanto, hay una criminalización directa a las migraciones y a través de la trata, que queda muy bonito decir que es la lucha contra la trata, que parece como además se ha erigido como loable, están generando criminalización en las migraciones, aumento en el control de las fronteras, se generan estereotipos racistas y xenófobos, además, o sea, se refuerzan, ¿no? ¿Quiénes son los tratantes? ¿Quiénes son las tratadas? Es decir,
se hace una sobrevictimización de las mujeres, y aquí puedo dar el resto de ejemplos más concretos, pero os pongo ejemplos de sobrevictimización. A mí me sirve mucho a veces pensar no solo en los ejemplos locales, sino buscar ejemplos internacionales, porque además mucha de la del marco jurídico sobre trata viene en términos de tratados internacionales. Por ejemplo, hay países que es Japón, creo que es uno de ellos, durante ciertos periodos no permite la inmigración de mujeres de ciertos países, de ciertas edades, o sin que tengan autorización de su padre, su no sé qué, su, o sea, ¿no? La sobrevictimización que vemos sobre trata, si la consideramos una violencia machista y la traspasamos a otras formas de violencia, sería como que las mujeres nos den un toque de queda a las 9 de la noche porque si hay violaciones, quiero decir, ¿no? Es decir, son finalmente propuestas que sobrevictimizando a las mujeres coartan los derechos fundamentales, a la libertad, al, ¿no? Y también esta sobrevictimización de las víctimas se ve en el imaginario de la víctima de trata, en donde tenemos un imaginario que tiene que ser una víctima muy, muy, muy inocente, sobre todo en el caso cuando hablamos de prostitución forzada, porque además necesitamos quitarnos el estigma de puta, digamos, ¿no?, que está ahí molestando, a ver si todavía va a ser un poco criminal esta víctima, y sobredimensionamos al punto que no ni siquiera hacemos un trabajo para recuperar la agencia de las mujeres, que probablemente esta pérdida de autonomía es lo más concreto dentro del fenómeno de la trata. Y obstaculiza la detección de trata porque además tenemos un imaginario que sitúa siempre a las mujeres, yo hablo de mujeres, pero no significa, yo hablo de mujeres porque en general trabajamos con mujeres y si trans, y yo, entonces pues ahí estamos. Pero obviamente también hay varones que están en términos de trata, sobre todo en otras formas de explotación. Pero tenemos un imaginario tan cerrado sobre cómo es una víctima de trata, esta construcción del imaginario sobre la víctima de trata, que también obstaculiza la detección de situaciones. Es decir, si viene una mujer, no lo sé, suiza, pues probablemente no nos parecerá que pueda ser víctima de trata, ¿no? Incluso dentro del mismo Estado español, o incluso generando, por lo tanto, una dificultad en la detección. Y la detección, os recuerdo, es la puerta que abre el resto de derechos, o debería serlo. En todo caso, que se le reconozca a esa persona que está en una situación en la cual necesita especial apoyo de asistencia y garantía de derechos. Vale. En esta cuestión de la instrumentalización, voy a entrar directamente, ¿cuáles son los imaginarios que permiten eso? Es decir, ¿por qué de alguna manera existe esta cuestión constante en confundir trata y tráfico, y qué imaginarios lo permiten? Primer imaginario es este que decía recién, es el de la víctima de trata, es la víctima de alguna manera hiperinocente, en la cual su migración ha sido involuntaria. La idea de secuestro, ¿no? La idea de que es una persona muy joven, sin redes, es pobrecita, 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 todo muy sumado. Insisto, esto no significa en ningún caso negar la violencia que está sufriendo esa persona, ¿eh? Pero construir encima una sobrevictimización que además haga que nos parezca que es una víctima que no tenía ninguna agencia desde el inicio, es decir, que no son mujeres que se han planteado cómo mejorar su calidad de vida y por lo tanto han intentado proyectar algún incluso aquí puede haber, ¿no?, desde algún cambio vital, a proyectos migratorios, etcétera, etcétera, también nos restringe la mirada. Los migrantes, que obviamente son, todos hemos entendido esto en el imaginario, son criminales, ¿eh? Ahora en Cataluña sobre los disturbios ahí, ¿no?, había quien salió a decir que los jóvenes que estaban en la calle eran menas, eran menores no acompañados. O sea, imaginaros cómo intentar criminalizar, quiero decir, o sea, ¿no?, una situación determinada con una situación en las calles de revuelta a través de los menores migrantes no acompañados. Ya es como, ¿por qué? Porque son en el fondo el estereotipo de la criminalidad. Entonces funciona. Entonces los migrantes son los criminales y las refugiadas, lo digo porque lo pongo aquí porque ahora nos cuesta más, ¿no?
Pues son las víctimas, pero bueno, claro, tampoco, ¿no? O sea, pero habría que estas ideas de que hay que diferenciar migrantes de refugiadas, ¿no? No, hay un debate últimamente sobre esta cuestión y tiene que ver con los estereotipos y con los imaginarios que se crean en cada caso. Entonces, ir contra la trata y con eso generar un mayor control fronterizo, en realidad, digamos, cuela, primero porque pensamos que las personas que puedan estar en una situación de trata son migrantes involuntarias. Por lo tanto, en el fondo estamos ayudando a que no la secuestren ni la trasladen, cosa que es una situación completamente absurda. ¿Eh? Es decir, casi como, es por tu bien, nena. ¿Sabes? Es un momento ahí como... Segundo, porque además las asimila, por lo tanto, a... No, porque si dejamos pasar a todos, pasan a pasar esta idea de migrantes, refugiados. Entonces hay que... Esa cuenta gotas, ¿no? Esa cuenta gotas y según los imaginarios. Es refugiada, sí, pero por favor que no sean muy terroristas. O sea, estamos en una locura de imaginarios colectivos que tiene que ver con cómo vamos permitiendo que se desarrollen las políticas migratorias, que son, ya lo digo, estigmatizantes y vulneradoras de derechos. Algunos ejemplos de esta confusión. Yo decía que el marco internacional es importante. No os voy a aburrir mucho, pero el protocolo de Palermo, que fue probablemente el primer instrumento, la primera herramienta internacional de peso sobre el tema de trata, es una convención primero de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. Atención, de dónde viene, ¿vale? Es cada 15 minutos, ¿no? Para tenernos alerta, para que nadie se duerma. Y pretende prevenir, reprimir, sancionar la trata. Cuidado con esta idea, además, porque además lo que está queriéndonos decir, ¿sí?, en esta de prevenir, es que aquí no hay un marco de derechos para las personas que están en situación de trata. Y tiene el artículo 11, ¿vale?, ya incluye medidas fronterizas. Os recuerdo que estamos hablando de trata y no de tráfico, ¿eh? Es decir, y... Tiene 6 puntos el artículo 11, yo he copiado uno a modo de ejemplo, ¿sabes? Para muestra un botón, decía mi abuela, ¿vale? Para que veáis que lo que están planteando es que los estados partes reforzarán en la medida de lo posible los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. La idea de prevenir la trata a través de reforzar el control fronterizo es una idea que va contra las migraciones de las personas. En ningún caso es una medida contra la trata. Luego podemos hablar, otro ejemplo, dentro del marco jurídico legal, digamos. Otro ejemplo es, hemos tenido, esto probablemente es lo más carca, el protocolo de Palermo este, que es del año 2000, es de lo más carca que tenemos en cuanto a marco legal sobre la trata. Luego hemos tenido la Convención del Consejo de Europa, que es del 2005, y la Directiva Europea, sí, que es del 2011. Ambas dos ya incorporan una especie de decálogo de derechos de las víctimas de trata, en donde pues, dicen que los estados, al ser un delito contra los derechos humanos, deberían asumir pues una serie de protecciones y garantías sobre las personas que puedan encontrarse en esta situación. Pero os doy un ejemplo. Una de las cosas que plantea la Directiva Europea es que tiene que haber un periodo de restablecimiento y reflexión, y así se llama, tal cual, ¿sí?, para las víctimas identificadas. ¿Sí? Este periodo, en principio, el Estado español fue de 30 días, que era el mínimo que marcaba la Unión Europea, no sea que tampoco es un día de más, ¿sabes? Y a raíz de las críticas lo han ampliado hasta el máximo, que son 90 días. Vale. En el momento en que esto se tenía que transponer a... Esta es la directiva, sale, ¿no?, en una directiva europea, y eso se tiene que, de alguna manera, asimilar al marco legal del Estado español, y dicen, uy, ¿dónde lo pongo? ¿Sabes? Uy, hay que poner este periodo de reflexión. Uy, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo ponen? En la ley de extranjería. Cosa que decís, bueno, no. Estamos hablando, por lo tanto, que, por ejemplo, una mujer rumana, ¿sí?, por lo tanto, no tiene ese derecho. Porque una mujer rumana no tiene nada que hacer con la ley de extranjería, no es extracomunitaria. Claro. Por lo tanto, solo sirve porque a ojos y a oídos, ¿sí?, de quienes hicieron esta modificación, ¿vale?, el periodo de restablecimiento y reflexión tenía una sola función, que era que durante ese tiempo que tú te piensas si vas a colaborar o no, no puedas ser expulsada. Por lo tanto, quiero decir, todo este parámetro
Luego termina derivando, yo creo que a veces incluso el tiro por la culata, quiero decir, creo que hay una intencionalidad en la confusión entre trata y tráfico que tiene que ver con la criminalización de las migraciones, del refuerzo del bien jurídico de la frontera en lugar de los derechos humanos, es decir, que creo que todo eso no es involuntario. Pero creo que incluso luego cuando pretenden hacerlo, hay que ponerlo, pues lo ponemos aquí porque no tenemos otro lugar. Porque en realidad, digamos, tiene coherencia con su lógica, con la lógica del sistema, y en ningún caso con la defensa de derechos. Cuando le decís a cuerpos policiales, bueno, pero entonces, ¿y las mujeres rumanas qué vais a hacer? Bueno, pero ellas no, ¿para qué? Ellas ya se quedan. Porque el periodo, porque de verdad, porque, pero si no la voy a expulsar de todas maneras. Claro, porque la idea es que sea inexpulsable durante 90 días. No, la idea no es que tenga un periodo de restablecimiento y reflexión, se llama. ¿Sí? Para poder de alguna manera situar sus futuras decisiones, recuperar derechos. Que es lo que todas nos imaginamos cuando nos dicen periodo de restablecimiento y reflexión, decís, guay, bien. Bien, mal aplicado. Por lo tanto, no se trata solo en cómo esto baja del ordenamiento jurídico, sino del abordaje que se hace a partir de este cruce de ideas. Vale. Esto viene asociado a la idea de crimen organizado. Yo decía, va a ser muy difícil el debate porque como tenemos este imaginario de crimen organizado, pues a veces es esto que, bueno, me voy a una charla, pero vamos, me voy a poner yo aquí, ¿sabes? Piltrafilla, a hablar de cosas, ¿vale? Hablar de ¡guau! O sea, ¿por qué? Porque además en los medios de comunicación constantemente nos están dibujando la trata, ¿sí? Como esto. Hablábamos ayer con Eli, ¿no? Del tema de las redadas, los operativos policiales, es decir, ¿no? Espejo público y, no sé, alarma ciudadana, es que no sé cómo se llaman, ¿no? Pero hay uno que es muy gracioso, que hablan todo el tiempo así. No sé si sabéis cuál es, ¿cómo se llama? ¿Eh? Equipo de investigación. Que hablan todo el tiempo así. Entonces, pueden estar hablando de la compra de pan, ¿eh? Pero que hablan así. Vale, entonces, equipo de investigación, el mayor proxeneta de Europa, ¿no? Y entonces, es un aquello de... Entonces, hay un imaginario que también hay que romper, que es, evidentemente, esos grupos organizados pueden existir, ¿sí? Pero no todas las formas de trata tienen eso y además, incluso, pues probablemente son las situaciones más raras y yo diría las más evidentes y probablemente las más sencillas para perseguir, ¿no? Pero en donde todavía os cuento que además todo se basa en la declaración de la víctima, por lo tanto las mujeres, además de estar en una situación de violencia, tienen que exponerse y ser mártires. Yo siempre digo, no, una cosa es que en un momento de tu vida puedas primero querer cambiar una situación y desvincularte de una situación de violencia, gracias. Lo segundo es además tener, pues, dar el paso adelante de poder denunciar, que además para mí debería estar condicionado a muchas cosas, pero es que además, como dice mi amiga Lorena Garrido, también de Antígona, les pedimos a las mujeres que se lancen en una piscina que no les hemos puesto agua, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de protección, es decir, ya sabéis además que no existe la protección de testigos en este estado, con lo cual aquí todo el mundo sabe tu nombre y apellido, y esto no hay ninguna protección para las víctimas en países de orígenes, no hay ni siquiera, yo una vez dije, pero si sería tan fácil como hacer reagrupaciones familiares. Decir, pues mira, que vayan inmediatamente a la embajada, que sea, del país que sea, ¿sí? Que se refugien allí porque haremos un no sé qué y las traemos directamente. Es decir, toda tu familia está protegida. ¿Qué va? A ver si todavía se nos va a colar un migrante más. ¿Estamos todas locas o qué? O sea, es una locura. Con lo cual, en medio de todo esto nos han vendido estas grandes redadas que además se basan normalmente en momentos muy puntuales en donde hay que dar casi que un mensaje político. Esas grandes redadas tienen muy poco efecto respecto a la trata con finalidad de prostitución forzada. En cambio, se hace como muy poca investigación, por ejemplo, de todo el tema de los circuitos de dinero, que sería como si estamos hablando de crimen organizado, sería la investigación policial judicial más sencilla, es decir, porque aquí hay mucho dinero, ¿dónde va? Bueno, pues averigüe usted, siga, ¿no? Aquello de siga el dinero y encontrará. Pues no, eso no se hace, lo que se hace es poner toda la carga en la declaración de la víctima, poniéndola en riesgo a ella, a sus familias, etcétera, etcétera, pero además dibujado dentro de este espectro en donde vamos a rescatarlas. Y yo os pregunto, si creéis por un momento que en casos de violencia machista, ¿sí? La intervención policial
¿no? Sería la primera respuesta. Yo me imagino a los geox, aquello de entrando en una casa para rescatar a una mujer que está sufriendo violencia de género, digamos, de su pareja. Sería una situación absolutamente absurda que no tiene en cuenta, ¿sí?, muchos otros parámetros que tienen que ver con cómo eso está construido dentro del amor romántico, es decir, ¿no?, el apego emocional, la situación. Esto es más o menos lo mismo. Pero es que además se nos venden a grandes clubes, ¿no? Se va a grandes clubes, normalmente en Cataluña tenemos muchos de estos. Se hacen estas grandes, yo digo redadas y ellos me corrigen siempre y me dicen operativo policial. Bueno, pues hacen estas redadas a operativos policiales y luego no hay ningún seguimiento, ni siquiera por parte de la prensa. Con lo cual tenemos grandes titulares que dicen rescatan a 300 mujeres, rescatan a no sé qué. Tenemos un baile con los números que nos vamos a morir. Esta idea de crimen organizado lo que hace es sobre representar, como dice ahí, el rol de la justicia penal, ¿no?, como respuesta y, por lo tanto, la intervención policial como la mediación de eso, es decir, como aquello que hay que hacer. Por lo tanto, pone a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como protagonistas absolutos en aquello que se llama lucha contra la trata. Hay una tendencia, por lo tanto, a que esto sea cada vez, es decir, vaya en aumento, y eso genera una desprotección absoluta para las víctimas, porque evidentemente, como comprenderéis, lo que hacemos es una doble violencia, la que están recibiendo y la que pueden recibir. ¿Sí? Seguimos. Y aquí voy a la segunda parte, que de alguna manera ya inicié, que es diferenciar trata de prostitución. Y esta es la parte más polémica. Y aquí es donde nos cuesta más. Porque claro, porque además hay un concepto en el medio que es el de la explotación sexual. Que vaya por Dios, nadie sabe lo que es. ¿No? Es así. Porque la trata, la habíamos logrado definir, ¿eh? Es la coacción para el ejercicio de una actividad. Pero la prostitución, vale, podemos entender que estamos dentro de si es el debate, si es voluntaria, si no es voluntaria, si la llamamos trabajo sexual, si la llamamos prostitución. Pero en el momento que amalgamamos todo y hay un constante a través de amalgamarlo todo, o bien de decir que todas están en explotación sexual, estamos perdiendo además otra definición, que es la crítica, y aquí sí creo que este es el espacio adecuado para hacerla, la crítica que podemos hacer justamente desde un espacio sindical, es decir, a las condiciones materiales del ejercicio de la prostitución. Porque decir que trabajo sexual no es igual a trata no significa decir que no existen condiciones materiales nefastas en el ejercicio de la prostitución. Es decir, no significa decir que no hay explotación. Porque vaya por Dios, si estas señoras han descubierto el único modo de saltarse la explotación capitalista, ¡bah! ¡Claro! A ver. No, claro, serán las únicas. El resto unas pringadas, ¿sabes? O sea, es una locura. Con lo cual, estar constantemente confundiendo trata y prostitución, lo que hace es una vez más que nos cuelen, que nos den excusas, que nos digan que es para proteger de la trata a las mujeres, ¿sí? O que están haciendo redadas contra la trata cuando en realidad están haciendo redadas contra la prostitución. Y esto tiene un impacto en las mujeres que ejercen prostitución, ¿vale? Y esto tiene un impacto incluso más en las mujeres que están en situación de trata. Porque, como decíamos antes, esta perspectiva constante de que la respuesta, además, es policial o judicial, tiene un impacto también directo sobre las víctimas de trata, revictimizándolas. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Esta idea viene en la necesidad de crear un marco conceptual ideológico que diga que la prostitución es mala. Y entonces, cuando uno ya tiene creado el demonio, que es la trata, y además es como ¡bu! ¡Crimen! ¿No? El crimen organizado, la de la Sexta, ¿no? Ahí como, ah, vale, es esto. Cuando uno ya tiene ese marco creado, pues es mucho más sencillo decir, no, es que es malo. Por lo tanto, no les deis voz. Por lo tanto, no les deis espacio. Por lo tanto, no os planteéis qué hay detrás. Y por lo tanto lo que hace es coartar el debate. Lo primero que hace es, a partir de una perspectiva moral de que toda la prostitución es mala, que en cualquier caso sería un debate para tener, es decir, legítimo si queréis, es decir, entrar a incorporar cuestiones que no tienen nada que ver con un delito bien concreto, que es decir, hasta incluso en el ordenamiento jurídico, que no soy yo la más legalista, pero es que está definido y el resto no.
Es decir, ¿no? Sobre la coacción para el ejercicio. Y cuando hablamos de coacción para el ejercicio, ¿no? No estamos hablando de malas condiciones. Y esto, en cuanto lo pasamos a cualquier otro ejemplo, lo entendemos más fácil. Del mismo modo, intenta simplificar causas. La trata existe porque la prostitución existe, ¿no? Ayer hablábamos, yo le ponía a Eli algunos ejemplos que a mí me sirvieron, que veremos más adelante, pero que tiene que ver, por ejemplo, pensemos ahora en la trata que se ha encontrado hace relativamente poco, en principio, en las trabajadoras de Huelva, ¿no? De la fresa. Vale. Pues la trata existe porque vosotras coméis fresas, queridas. No haber comido fresas. Estamos en... La trata existe porque existen las temporeras. Sería, es tan absurdo como eso. Es decir, lo que pasa es que en el caso de la prostitución, como hay un nivel de estigma tan alto, el discurso cuela. El estigma es, de alguna manera, ¿no? Un elemento conductor que hace que todo este tipo de discursos, que en otras cuestiones nos plantearíamos y nos cuestionaríamos de inmediato, aquí no nos las cuestionemos. Evidentemente, la trata no existe porque existan las temporeras, ni la trata existe porque comemos fresas. Otra cosa es pensar, digamos, en un consumo responsable, estamos de acuerdo, quiero decir, en ese marco, ¿no? Pero la trata existe porque existen unas condiciones, probablemente de explotación extremas, que favorecen que la trata pueda colarse en ese marco. Y de nuevo obstaculiza la detección de trata, porque si todo es trata, no estamos preparadas, ¿eh? Porque tenemos 4 casas de acogida de mierda, ¿eh? Vamos a decirlo bien claro. Con lo cual, con las 4 acogidas de mierda, no... Mira, hay un tema graciosísimo, que es... El Estado español, en un momento dado, tiene que firmar el convenio del Consejo de Europa y la Directiva Europea, y se tiene que sumar. Y entonces, los datos venían... ¿Os acordáis cuando teníamos Ministerio de Igualdad? ¿Cómo se llamaba la Viviana? Vivi, ¿cómo se llamaba? Ha ido... Es que tengo Alzheimer, yo ya tengo una edad. Entonces, la Viviana Aído, ¿os acordás de ella? Qué graciosa, por favor. Bueno, pues la Viviana Aído había hecho declaraciones previas que hablaban de que había 300.000 víctimas de trata. Sí, ella esto lo dijo, maravilloso. 300.000, ¿de qué estaba hablando? Primero, de un número absolutamente indeterminado, poco riguroso, que contabilizaba en realidad, o intentaba contabilizar erróneamente, ya os digo también, a las mujeres que ejercían prostitución. ¿Sí? A partir de esta idea de que todo es explotación sexual, y en ese amalgama de la explotación sexual que no define ni la prostitución ni la trata, ¿vale? Lo que hacemos es una bolsa en donde todo vale y ahí estamos todas. Y tampoco sirve esa explotación sexual para, como decía antes, hacer una crítica a las condiciones materiales. Es un término que lo único que nos sirve es para confundirnos. Bueno, pues a partir de aquí, al año siguiente, el Estado español tuvo que firmar los convenios estos que se le venían encima, porque sabéis que se hacen los convenios, pero luego hay un tiempo para que los Estados los firmen, si no vienen a protestar detrás y les dan menos ayuda para algo, ¿vale? Y entonces tuvo que firmar. Al año siguiente, por lo tanto, hubo que hacer un recuento oficial. Y el recuento era una cosa absurda como 1.300 víctimas de trata. Sigue siendo, ¿eh? Por ahí. Es decir, están muy por debajo. En los datos que os di antes, que eran estas 462 mujeres del año pasado, no me acuerdo exacto, pero creo recordar que más o menos estábamos alrededor de unas 70 o 80 víctimas de trata en 2018. Puedo buscarlo, os lo busco luego si queréis para dar el dato exacto. Quiere decir que la mayoría de organizaciones que hacemos intervención estamos situando la detección de trata y además con intención de buscarla, porque parte de nuestro trabajo es hacer esa búsqueda de detección de trata para poder en un momento dado, así estamos hablando más o menos entre un 15 y un 20%. Sí, más o menos. Esos son nuestros datos. Pero es que los datos de Ministerio del Interior están por debajo. Pero luego nos dicen que está lleno. Quiere decir, o sea, están... Lo hacen fatal. Ahora, pasar de 300.000 víctimas a que cuando firmamos convenios internacionales haya 1.300, yo os digo que la política pública más eficaz del mundo, ¿sí?, es que los Estados tengan alguna responsabilidad sobre la garantía de derechos, porque entonces baja de golpe. Ah, bueno, no eran tantas en realidad. O sea, no tenemos que poner tanta pasta. O sea, entonces, aquí tenemos un problema sobre trata también, que es la desprotección en la garantía de las víctimas de trata, quiero decir, de las mujeres que están pasando por esta situación. Más allá del efecto, además, sobre las mujeres que ejercen prostitución. A mí se me ocurría volver a pensar dentro de la idea de imaginarios
Y yo creo que es esto que decía antes, es decir, que hay un imaginario, en el caso concreto de la trata con fines de prostitución forzada, que permite esta dicotomía constante entre víctima y criminal, ¿no? Que permite que se hagan políticas públicas que pretenden salvar a alguien, rescatarla, protegerla, y que hagan una restricción no solo de derechos, sino incluso una política represiva. Y el caso de la prostitución está muy clara con respecto a ordenanzas, ley Mordaza, ley de trata, lo puse porque se nos viene, es la, si es ya Pedro Sánchez ya lo ha anunciado, y además, y probablemente esta ley de trata no sea sobre trata. De cuatro derechos un poquito mejor situados a aquellas que están en situación de trata, probablemente la perspectiva no sea una perspectiva feminista de derechos ni desde, y lo que sea una prohibición para el ejercicio de la prostitución, con lo cual hay que estar atentas, porque es que nos las están colando por todos lados. A mí me parecía que era interesante ver cómo además estas políticas de criminalización, sé que hay compañeras que irán sobre cuáles son los efectos sobre las mujeres, estoy mirando cómo voy tarde, ¿no? Sí. Sobre las mujeres víctimas, pero podría haber pasado un papelito o algo, ¿no? Bueno, sino además sobre las políticas de criminalización hacia las víctimas de trata, es decir, hacia las mujeres que están en situación de trata, cuáles son un poco las consecuencias. Entendemos que las consecuencias sobre todas las mujeres que ejercen prostitución ya es vulneración de derechos, etcétera, etcétera, y nos lo explicará una compañera más adelante, pero me interesaba ver esto. Y es muy rápido, porque son un montón de diapos, pero van muy rápido, va. En general, una de las cosas que hemos hecho es hacer alegaciones a las multas de la ordenanza de convivencia. Y entonces, hicimos una muestra de cuántas multas teníamos, y sobre algunas de las muestras, según los números de la Guardia Urbana de Barcelona, por ejemplo, en algunos años, el artículo 40.1, ellos habían dicho que habían puesto 1.052 multas, y Genera hizo una alegación sobre 113. Con lo cual considerábamos que teníamos una muestra de alrededor del 10%. Os pongo esto, pero lo hemos hecho año a año y artículo por artículo de la ordenanza. La ordenanza de convivencia, sabéis, ¿no? Es aquella que permitía sancionar ¿no? a las mujeres que ejercían prostitución en espacio público. A través de esa muestra, que consideramos que por lo tanto era suficiente, lo que hicimos fue analizar el número de mujeres multadas, ¿sí? Y dentro de ese número de mujeres multadas, ¿cuál era el número de mujeres multadas que estaban en situación de trata o con sospecha e indicios de estar en situación de trata? Que es más o menos lo mismo, ya os digo. Una cosa es que ya está, los indicios normalmente son la detección ya, y lo otro es una identificación. Vale. Y sacamos un porcentaje, con lo cual el porcentaje que tenemos es que los números más o menos, ¿sí? El porcentaje de mujeres de trata respecto al total de mujeres multadas es más o menos del 30%. ¿Sí? Sí. Y la cantidad de multas con respecto a la trata es, en cambio, ¿sí? La cantidad de multas que cantidad total con respecto a la situación de trata es el 68%. Dicho de otra manera, que es más fácil de explicar, es que el 30% de las mujeres, que son aquellas que hemos determinado que están en situación de trata, son las que se han comido el 68% de las multas. Esto significa, ¿sí?, que incluso las políticas, digamos, de criminalización de la prostitución no solo afectan a todas, es mentira, afectan de manera mucho más urgente a las mujeres que están en situación de trata. Esto es lo mismo, solo que un montón de datos para que veáis algunas cosas, ¿sí? Y esto, por lo tanto, aquí veis la cantidad de multas que tiene una mujer que puede tener. Si veis, más de 100 multas, son dos, y son dos casos de trata. Es decir, más cantidad de multas acumuladas son normalmente casos detectados de situación de trata. Por lo tanto, afecta de manera ponderada. Vale, pues intentaré terminar bastante rápido. A mí lo que me parece, hay cosas que ya hemos visto aquí, a mí lo que me parecía sobre todo interesante es pensar, por lo tanto, que esto genera, ¿no?, esta relación constante entre trata y prostitución, esta explotación sexual, esta así, genera constantemente violencia institucional, es decir, criminalización, sanciones, ¿eh? Violencia social, porque además refuerzan el estigma, se basan en el estigma y refuerzan el estigma, y además respuestas perversas a la trata.
Sin duda la situación, digamos, podría haber hecho una alegoría que las entidades que estamos en primera línea lo necesitamos, ¿eh? Es decir, a mejorar la garantía de derechos a las mujeres que están en situación de trata, pero en cualquier caso este tipo de políticas no lo son, ¿sí? Además genera culpabilización de las mujeres, esta cuestión sobre los discursos de la violencia sexual, que no sé si alguien encontraremos más adelante alguna cosa, que igual alguna compañera abre, y esta que decía antes, la causalidad constante, es culpa de las temporeras de la fresa la trata. Estamos ahí, ¿eh? Estamos en ese discurso y nos lo estamos comiendo con patatas. Yo dejo algunas reflexiones y con esto acabo, que me parecen interesantes para este debate. Además de la necesidad de deconstruir el imaginario de la víctima de trata, es decir, de esta víctima inocente, sin agencia, que parece una mujer, digamos, inerte, raptada desde el inicio, que no sé, se contrapone evidentemente con mujeres que lo que están es iniciando o intentando iniciar un proyecto vital y que en todo caso se encuentran en esta situación a posteriori. La cuestión del amor romántico, que me parece también un determinante en algunas formas de trata, es decir, que sigue siendo el espacio desde probablemente más peligroso para las mujeres hoy, no solo en el caso de las relaciones de pareja, pero también en el caso de otras formas de violencia machista, ¿no? Es decir, no sé si se entiende aquí, pero en todo caso para el debate lo podemos conversar. Os dejo cosas las ahí que podamos. Y esta relación que me parece interesante plantear, que es entre trata y capitalismo en contextos que facilitan la explotación laboral extrema, ¿no? Hay algunas ya universidades, estudios y demás que están trabajando con estas dos premisas. Es decir, de alguna manera, tanto cómo afectan en este enfoque estructural, cómo afecta el capitalismo y cómo afecta al patriarcado, es decir, qué papel tienen justamente en la conformación de la trata. Por supuesto, hay unas causalidades, pero no sé si las causalidades están en demonizar a las mujeres que ejercen prostitución o en demonizar a una actividad económica negando derechos a sus trabajadoras. Quiero decir, yo creo que la causalidad que tenemos que buscar aquí es bastante más profunda, ¿eh?, que quedarnos en este progre refort de acusarlas a ellas, las malas, ¿no?, o a las migraciones, o a, ¿no?, al control de fronteras, a estar en esta alarma y ir bastante más allá y pensar realmente, es decir, que probablemente los contextos de menor garantía de derechos en el marco laboral son los que sin duda facilitan, no es una causalidad, pero no es determinista, pero facilitan puedan darse situaciones de trata. Y en este caso yo creo que las temporeras en Huelva son un claro ejemplo. Yo os dejo esto. Esto es, digamos, lo que hemos hecho, el decálogo de la campaña, y hay aquí, por lo tanto, unas ideas que tienen que ver con, hicimos un decálogo de qué es abordar la trata desde una perspectiva de derechos humanos y feminista, y está en todo caso en la página web que os invito a visitar, que es mujerescondderechos.net, en donde hay el decálogo, cada uno de esos puntos se explica, ¿no?, y se puede ahondar. Yo creo que aquí Os paso la pelota, ¿no?, para ver si he logrado en mi intento de que salgáis de la idea de crimen organizado preguntar algo sobre esta cuestión. Kaixo, egunon, bueno, simple bat, ¿eh? A ver, hitz egin dezu, bueno, has hablado sobre las multas que se hacen a las mujeres en trata, el tanto por ciento. ¿Habéis hecho alguna investigación sobre cuántas están en clubs y en la calle? ¿Hay más incidencia de mujeres en tratas en clubs? Pues sé que se criminaliza más la prostitución en la calle. O sea, no sé si quieren que estén en clubs todas guardaditas o... Entonces, ¿si hay más trata o habéis hecho alguna investigación? Gracias. Sí. Hola. Sí. Contesto brevemente. En este caso, obviamente, esto es ordenanza de Barcelona, por lo tanto, habla únicamente de espacio público, ¿eh? O sea, claro. Son multas interpuestas a mujeres que contactaban en el espacio público. Con lo cual, estos datos son necesariamente de hecho de Ciudad de Barcelona. ¿Por qué? Fuera no. Pero en nuestra experiencia, teniendo en cuenta que trabajamos, como decía antes, en ambos espacios, yo creo que para defender una cosa
no hace falta probablemente ir a atacar la otra, quiero decir, ¿no? Que también es una forma que tenemos a veces, primero, de crear relato, de crear discursos. Muchas veces, incluso lo hablábamos ayer con compañeras, de que a veces crear relatos o discursos que en realidad dan respuestas a ataques de ciertos grupos concretos, y al final estamos sin prestar atención a lo que estamos diciendo o lo que queremos decir nosotras como nosotras. Entonces, en este caso yo te diría que no es exageradamente relevante. Es decir, no hay, probablemente hay algún espacio en particular, algún espacio privado que pueda tener, ¿no?, un altísimo índice, porque hay ahí una connivencia clara criminal, digámoslo así, desde una perspectiva de... Pero luego las mujeres pueden estar, que están en situación de trata, pueden estar ejerciendo en lugares bien diferentes, ¿vale? Yo creo que aquí también hay que diferenciar, y es otra de las imaginarios, ¿no?, el tema de diferenciar al tratante con el empresario de alterne. Quiero decirte, no seré yo, como comprenderéis, quien va a defender al empresario de alterne. Porque de lo que creo es que justamente tenemos que ver y hacer una crítica profunda en esta y en otras actividades económicas y en otros marcos laborales de qué tipo de producción se está generando. Es decir, como, ¿no?, cuáles son, como decía antes, las condiciones materiales de una actividad. Pero no siempre es lo mismo. Quiere decir, ¿que se están lucrando? Sí, claro. ¿Que se lo estamos poniendo fácil? Pff, facilísimo. Imagínate tú, o sea, imagínate tú si no hay marco laboral. O sea, imagínate tú a Telefónica y que los de no sé qué no tengan convenio. O sea, este es el marco, o sea, claro, se están forrando. Claro, es decir, que hay abusos, muchísimos. ¿Que hay violencia en el marco del ejercicio de la prostitución? Muchísima. Ahora, no es, esa violencia no necesariamente siempre es trata, es decir, no estamos dentro del marco de la coacción de no sé qué, y luego los índices pueden variar de la trata. Claro, de la explotación ahí estamos hablando de otra cosa, porque cuando hay un tercero y un trabajo para terceros, evidentemente la explotación laboral tiene una incidencia más alta que cuando tú eres, digamos, autónoma, aunque también podríamos hablar aquí de la sobreexplotación autónoma, digámoslo así, ¿no? Es decir, de yo trabajo más horas para intentar, o sea, como, ¿no? O de las malas condiciones que también se dan debido a la violencia institucional en la calle. Es decir, las condiciones no son buenas probablemente en ningún lado, o son pocas buenas. Probablemente las mujeres que de manera autónoma han creado espacios solas o con compañeras, o espacios que de alguna manera se asemejan más a cooperativas o espacios de autoorganizados, son los que tienen mejores condiciones laborales. Pero esto no es una novedad. Pero en esta actividad y en todas. O sea, como que el problema es probablemente que la ausencia de derechos también nos entre la ausencia de derechos y el estigma nos vela. No, yo no creo que para nosotras no hay una incidencia mayor. El porcentaje se mantiene, tanto en calle como en clubes. Ya dije yo que el tema era complicado. Pum, así, va. Púmpate, que digo yo. A mí me gustaría de verdad generar un espacio de debate sobre la última cuestión, tal vez, que es como en qué medida podemos pensar que, quiero decir, que los contextos que tenemos de mala regulación o de restricción de los derechos laborales en general afectan o puedan afectar o puedan facilitar que se den situaciones de trata. Ya no hablo solamente de la trata con fines de prostitución forzada, ¿eh? Me parece... Os pongo también un ejemplo. Han tenido que incorporar el tema de matrimonios forzados porque lo ponía la directiva, pero... En esta idea, que es interesante también, os lanzo cosas para que os quedéis con dudas, para que luego os quedéis curiosas, por lo menos. Por ejemplo, el hecho de incorporar el tema de matrimonio forzados, que es no todos los matrimonios, sino algunos, unos sí, otros no, es decir, pero curiosamente, digo, a las feministas también nos parece muy interesante porque hay de alguna manera un reconocimiento del trabajo reproductivo, porque la trata necesita explotación y lucro de una actividad. Claro, en el matrimonio, ¿qué? O sea, ¿no? O sea, como,
Entonces, incluir ciertas formas de matrimonio forzado nos ha parecido particularmente interesante también. O sea, os dejo cosas así como para que por lo menos os vayáis con curiosidad. ¿Algo más? Las de la organización, va, algo. No hay alguien que... No hay una trampa, no hay trampa. Siempre ponen a una que te levanta la mano que es interna, ¿sabes? Aquello de ahí. Hay una infiltrada, por Dios. Esto te dice que ya no es. Te dice así que no, que ya no es infiltrada. Kaixo. Bueno, nik euskeraz botako du galdera eta gero itzuli jozue, bai? Kostatu itezai dalako bat ipat. Baina, iruditzen zait askotan esplotazioa eta koakzioaren artean ezberdintzea ere kostatu itezai gula, mugak non daudene ezberdintzea kostatu itezai gula, eta orduan iruditzen zait interesgarria litzatekela koakzioaren definizioa ere landuko balu, eta hori eskatu nahiko nioke Clarisari. Nola definituko luken koakzioa? Ahora sí. Sí, más que una definición de coacción, de hecho, digamos, si nos tuviésemos que ceñir al marco jurídico, habla de coacción, amenaza, fuerza o engaño, dice, ¿no? O sea, es lo que por lo tanto da a entender, y yo creo que en esto estamos todas de acuerdo, como un marco coactivo de fuerza, importante. No estamos, por lo tanto, en el marco de la capacidad de decidir, digamos, un poco idealizada, ¿no? Que tiene que ver con el marco en donde sí que se da la explotación. Es decir, todas entendemos que en el marco capitalista tenemos, o estamos reconociendo en todo caso, que tenemos una cierta capacidad de decidir y que esa capacidad de decidir está muy restringida igual. Es decir, que no, aquello de pues mujeres, migrantes, populares y demás. No, espera, estoy pensando, ¿astronauta o abogada? O sea, no estamos allí, ¿no? Es decir, con lo cual estamos entendiendo que entre ser cajera del día, ¿sí? Trabajadora sexual, temporera o, ¿sabes? O irte, yo qué sé, a limpiar escaleras, pues ese es el marco también en el cual estamos moviéndonos. Por supuesto. Por eso yo siempre creo, a mí mi gran sorpresa es que el movimiento abolicionista no esté más centrado justamente en... y ponga todas absolutamente sus fuerzas en vez de luchar contra la prostitución, digamos, que me parece como absurdo, en mejorar las condiciones de vida de las mujeres, digamos, desde la base, que sería como lo más lógico si quisieras en algún momento dado un abolicionismo, digámoslo así, ¿no? A largo plazo, y que se centre hoy en hacer políticas punitivas y moralizantes. Es decir, yo creo que aquí... entiendo que iba por aquí lo de coacción. Claro, coacción se entiende como fuerza. ¿Ah? Coacción no se entiende como pocas opciones. Se entiende como además una coacción directa de la actividad, es decir, de la explotación en sí. ¿Ah? No es, ni siquiera tiene que ver en principio incluso con los imaginarios de deuda. Sabes que esto también, es decir, las migrantes pagamos deuda para pasar fronteras, etcétera, etcétera. Esa deuda normalmente se acaba. Aquí sí que lo confunden mucho las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero porque lo tienen completamente mezclado tráfico y trata, ya os digo. ¿Ah? Pero en principio quiero decir, si esa deuda es finita, si esa deuda es concreta, más allá de que sea abusiva, tan abusiva como las hipotecas de la Caixa, quiero decirte, ¿no? O sea, como... Bueno, aquí quiero decir, deudores abusivos hay en el sistema y no por eso... consideramos que es un ilegítimo. Entonces lo que no entendemos es por qué aquellas personas que ese crédito lo usan para en un momento dado trasladarse, poder justamente hacer un delito contra la frontera, porque además de manera consciente y consentida, y en cambio en la trata en principio no hay consentimiento, no hay consentimiento de la explotación forzada. ¿Ah? Es una coacción en donde probablemente el punto central es la pérdida total o prácticamente total de la autonomía, es decir, de la libertad. Por lo tanto, no estamos hablando en este club, las condiciones de ejercicio de prostitución son hoy una mierda, pruebo en otro que también son una mierda, pruebo en otro que también son una mierda. Es decir, bueno, ¿qué capacidad de decidir tenés si todo el sistema es una mierda? Bueno, sí,
Igual que en la fábrica, si queremos. Es decir, como no, están pagando todos la misma porquería. Pero estamos en ese marco. No estamos en el marco de no, tú te quedas aquí y te quedas hasta la hora que digo yo. ¿Sabes? O sea, que ahí es donde está el gran matiz. Con lo cual estamos hablando de cosas muy diferentes. O sea... Estás como yo con el micro. Yo lo dejo abierto porque si tengo que encenderlo y apagarlo cada primero vez. Primero de paletes, venga, va. Pensaba que a mí me parece que esto de los términos jurídicos unidos a los términos vulgares es lo que nos crea en una situación, pues que al final te aplican una legislación que las palabras no obedecen a las realidades, ¿no? Todo el tiempo que has estado hablando de la coacción y de la voluntariedad, en relación a la trata, a los matrimonios forzados, todo el tiempo que aparece el tema libertad, yo he estado pensando en la sentencia de la violación múltiple de San Fermín, de Iruña, que precisamente los mismos conceptos se utilizan para decir que la mujer no había consentido, pero no se había opuesto. Es decir, ese caso plantado a la trata o plantado a la prostitución, es una mujer vulnerable, débil, indefensa, que estaba absolutamente coaccionada por 5 maromos, qué tal, y pasa al tema de la violación y son las mismas palabras y los mismos conceptos jurídicos y resulta que entonces el no consentimiento, que era clarísimo que no había, ¿no?, o que te has tomado unas pastillas o te han metido, el no consentimiento ahí es tampoco es forzamiento, ¿no? Es curioso la interpretación que se hace de la violencia en cada caso. Entonces yo creo que todas estas directivas europeas, o sea, ya estábamos muy mal en el Estado español, ¿eh? No voy a embellecer lo mal que hemos estado en este sitio y que seguimos estando en muchas cosas, pero llega a Europa con una terminología y con una verborrea que es como de la igualdad, de lo moderno, de nadie podrá ser coaccionado, tal y no sé qué, y entonces nos ha entrado como elefante en cacharrería y claro, para criminalizar, pues no, pues la gente inmigrante, o sea, esto es así de claro. Y de paso, no sé, unir con un imaginario de pánico moral de muchas mujeres de aquí, eso también hay que decirlo, y sobre todo de muchos partidos políticos que tienen mucho interés en decir, ah, no nos habíamos dado cuenta que eso, o sea, que la prostitución es esto, ¿no? Entonces todo es trata, todo es prostitución, es decir, que yo creo que mucha, o sea, todo esto que has enfocado de la trata perfectamente es que parece como si la prostitución no hubiese existido antes de que existiese Europa con sus fronteras, ¿verdad? Porque antes en nuestros pueblos y en los sitios había muchas prostitutas, ¿no? Bueno, aquí en Bilbao ya conocíamos el sitio, hoy en Bilbao conocíamos muchos sitios y nadie se le ocurría hablar de esto de trata, ni había. De repente llega a Europa, llegan mujeres inmigrantes y entonces todas las prostitutas, ¿no? El otro día Macunde sacó unos datos diciendo, no he visto el estudio, solo titulares, diciendo que un porcentaje mínimo de la gente de prostitución está en trata, que habían hecho un estudio, no sé la validez que tendrá ni nada, ¿no? Frente a UGT, que está diciendo que el 80 y pico%. Entonces es curioso porque hay una realidad absolutamente pervertida en observación, o sea, que no es verdad lo que pasa. Y unos conceptos jurídicos que dan para todo, menos para cuando nosotras queremos decir mis relatos que me han forzado. Y cuando tú dices mis relatos que me han forzado, no te han forzado porque no has consentido, porque eras medio libre. Y viene la mujer que dice, yo he venido libremente a trabajar en mejores condiciones, pero he venido libremente y he pagado un montón de dinero, pero tenía que salir de aquel sitio. Y dice, no has venido libremente. Y el otro día dijeron que van a crear una comisión especial a nivel de los aparatos policiales mayores del reino para realmente a todas las mujeres que vienen con las coartadas aprendidas de las mafias, que dicen van con direcciones, con nombres, para hacerles un interrogatorio y que al final reconozcan que esos son coartadas aprendidas y que no vienen a ver a nadie. Es decir, mujer que llega, le someten a un interrogatorio de tercer grado nuestra amable policía y termina diciendo efectivamente yo vengo tratada, ¿no? O sea, esto es bastante terrible, ¿verdad? Que le tienen que convencer a ella que no era tan libre como venía. Entonces yo creo que esto es una perversión del sistema de libertades, bueno, de Europa y de esto y de qué se entiende por voluntad, por libertad, por coacción, bueno, en lo que estabas, ¿no? Que me parece que tenemos igual todo el tiempo que estar aclarando todo este a nosotras mismas y para todas, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este nuevo la reflexión, digo, ¿no? O sea, como estas nuevas medidas son control fronterizo
Y te aseguro que no lograrán que digan, ah, yo soy víctima de trata. Oh, sí, aplíqueme el artículo 177 bis del Código Penal. Mentira. O sea, lo que harán será cerrar las fronteras a las mujeres que no tengan un discurso que a ellos les parezca que a ver si todavía eres víctima de trata. Vamos, lo que os contaba antes de Japón. Es decir, ¿no? Y es para salvar... No, no, lo que estás impidiendo son las migraciones femeninas. Es decir, lo que donde estás poniendo el acento es ahí. La migración de las mujeres. Es decir, no, no hay otra. Entonces, pero nos la cuelan porque, claro, ¡ay! Gracias a Dios que... gracias a Dios que estaba aquí la Policía Nacional y la Guardia Civil para salvarnos de la trata, por Dios. ¿No? O sea, es como... nos la cuelan. Entonces, por supuesto, en ningún caso. Seguramente dentro de esas mujeres puede haber mujeres que haya habido una captación y esté habiendo un traslado de una situación de trata. Quiero decir, pero venirte con todo aprendido, ya os digo yo. Ya os digo yo que nos venimos con todo aprendido. Hay que pasar la frontera, pero todas. O sea, todas las personas que llegan por Baraja vienen con todo aprendido. Vienen con una noche de hotel, por lo menos, no sé qué. Vienen diciendo que son turistas. Vienen con un poco de dinero en efectivo. Vienen a ver si se han podido sacar una tarjeta de crédito. Vienen con... O sea, para poder mostrar que vienen de vacaciones. Vienen con pocas maletas. Vienen con... O sea, claro. No, si te vas a venir con todos los trastos y a decir, no, es que me vengo a quedar aquí... Vengo a hacer un proyecto... Buen día, señor. Vengo a hacer un proyecto vital. No, ¿sabes? No. Vengo a conocer la Sagrada Familia. Entonces, es absurdo. Quiero decir, en el fondo, son controles... Yo os invito... La policía tiene en su página web... ¿Sabes que hay prensa? De la Policía Nacional tiene prensa. Nos dan muchas alegrías. Y publican, ¿sí? Algunos de sus operativos policiales allí sobre el tema de prostitución. Si luego dentro de los materiales, si os hacen llegar, os enviaré algún link para ver eso. Que son un montón de mujeres sentadas adentro del club y les están haciendo un cuestionario. Ese cuestionario tiene 85 preguntas. Os lo puedo mostrar. O sea, ¿tú te crees que sentada ahí, aquello de con los tacones que me están molestando ya, me voy a sentar aquí, que la otra compañera está ahí, la otra ahí, la otra ahí, y hay uno de cada así, y vamos aquí a contestar 85 preguntas? ¿Algunas de esas 85 preguntas sirven para detectar una situación de trata? No. Sobre el tema de las migraciones, otro punto que me parece interesante es que incluso el concepto de migrantes es un concepto, digamos, construido. ¿Migrante qué es? Porque en los diarios cada día también nos la cuelan. ¿Migrante qué es? ¿Extranjero? ¿Extranjero extracomunitario? ¿Extranjero extracomunitario pobre? Ni siquiera. ¿La mujer rumana? Insisto. ¿Las rumanas son migrantes? Pues diríamos que sí, que son migrantes. O sea, en el concepto, ¿no? Migrante, inmigrantes rumanas hacen, o sea, en los periódicos cada día. Pues si son europeas. No, pertenecen al espacio, ¿qué decirte? O sea, yo siempre digo, Messi es migrante, porque a mí me tiene loca lo de Messi. Messi nació en Rosario, como yo. ¿Por qué Messi no es inmigrante y yo sí? Claro, a ver.